Celso Camilo Cantia, Agustín Camilo Cantia, Eloy Galvez Gregorio, Rutilio Galvez Gregorio, Aureliano Galvez Gregorio, Vicente Galvez Gregorio, Melinto Juárez León, Adán Escamilla Villano, Ramón Bolaño Escamilla, Agustín Santiago Escamilla, Misael Camilo Escamilla, Hermenegildo Camilo Escamilla, Angelina Camilo Escamilla, Magdaleno Cantia Victoriano, José Luis Cantia Galvez, Saúl Cantia Galvez, Amador Cantia Galvez, Ubaldo Cantia Villano, Faustino Cantia Villano, Raúl Cantia Villano, Adán Cantia de los Santos, Nazario Tapia Cantia, Felicito Cantia Juárez. Esos son los ahora sí que los que cooperaron por ahí, los que se encuentran en Estados Unidos, también para todos los señores, como la comisión cooperativa ahí del comité de parte de Modesto Campos, por supuesto. El comité del jaripeo ranchero es Jesús de Nazaret, que se festeja hoy 19 de marzo de 2020, de lo siguiente: Cahuatache Centro, Modesto Campos Sánchez, Filemón Peralta Aguilar, Abelino Escamilla de Jesús, Andrés Camilo Peralta, Alonso Escamilla de Jesús, Raúl Hernández Galvez. Esa es toda la gente de cooperativa, la gente del comité de aquí del barrio del centro, ahí de Cahuatache, por supuesto, para toda la gente que nos acompañen hoy. Ahí damos, antes que nada, vamos a iniciar con el jaripeo ranchero, pero le pedimos a toda la gente que se encuentre a Modesto Campos y todo su comité por ahí, por supuesto, para los que están aquí, los que se encuentran. Hoy es un día muy especialmente para nosotros y para toda la gente. Un fuerte aplauso para nosotros y para el señor Modesto Campos, que ya se encuentra por ahí, y toda su comitiva. Bueno, señoras y señores, nosotros ya tenemos la lista en esta bonita tarde de Jaripeo Ranchero. Pero ya las autoridades correspondientes se tienen una lista que hacernos llegar para nombrar a todos aquellos que ya están ocupando una silla en la mesa de honor, para tenerlo en este lado y también, por supuesto, nombrarlos a todos aquellos que hicieron posible este bonito evento. Estamos listos, señoras y señores, a la hora que ustedes digan si ya es momento de dar inicio. Iniciamos con el jaripeo ranchero. Pues bueno, señoras y señores, antes que nada, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Es un gustazo saludarlos a través de este micrófono, a través de este audio. Les damos la más cordial de las bienvenidas a toda la gente que ya hizo acto de presencia en este ruedo portátil. Es un gustazo saludarlos. El que les habla y les saluda es su amigo y servidor, el Mojirris de Tlapa de Confort Guerrero. Es un gusto, es un placer, es un agasajo pisar esta tierra bendita rodeada de toda esta gente conocedora de jaripeo ranchero. Pues bueno, tenemos una lista interminable que pinta para bien, pinta para bueno, pinta para hacer un espectáculo de 5 estrellas, señoras y señores. Pues nos vamos ya con la presentación de este ganadero que al paso de los años pues ya se ha posicionado en la lista de los grandes ganaderos de allá de Tlapa de Confort Guerrero, subiendo peldaño a peldaño para allá alcanzar la cima y acariciar la fama. Señoras, señores, recibamos con un fuerte aplauso a Rancho el Guerrerense, Ernesto Guerrero Rangel, así le aplaude Cahuatache Guerrero. Aquí viene este hombre, señoras y señores, regálenle un fuerte aplauso. Sí, señor, aquí viene don Ernesto, se trajo lo mejor de allá, de sus corrales, para brindarles el espectáculo a todos y cada uno de ustedes, gente bonita, gente conocedora de jaripeo ranchero. Nos vamos pues también con la presentación ya de estos muchachos, la palomilla intrépidos del Pinolillo de San Luis Zacatlán. Nos vamos con el número 1, se llama Ajedrez, viene para enfrentarlo, Niño Enamorado. Véngase, Niño Enamorado. Se está amarrando por allá los fierros, le regalamos el aplauso, señoras y señores, que se escuche fuerte y bonito. Allá está el muchacho, le tocó abrir plaza. Nos vamos en el número 2, se llama La Sombra, viene para enfrentarlo, Perro de Atlámaca. Véngase,
Véngase, muchacho, lo hemos visto montar, apretar de lazo y apretar de agrapa a este muchacho. Buenas montas nos regaló allá en las diferentes plazas de jaripeo ranchero. Nos vamos en el 3, señoras, señores. Se llama Carita de Ángel. Viene un jinete chaparrito, pero ya trae el valor de sobra. Le falta estatura, pero le sobra valor. Se llama Sopo y es de San Francisco. Venga el aplauso, señoras, señores, a este muchacho, sí, señor. 6 añitos tenía este jovencito, allá lo treparon en un becerro. Y aquí está, viene a enfrentar a este toro, un toro ya de renombre. Nos vamos con el Chapulín, se llama el toro número 4. Viene su jinete, Niño Enamorado. Venga nuevamente el aplauso para este muchacho. Que se oiga fuerte y bonito, señoras y señores. Está allá en la parte de afuera acomodándose. Así es que nos vamos en el número 5, dicen que no hay quinto malo, se llama Rey de Guerrero y viene para enfrentarlo un jinete de colmillo largo y retorcido, se hace llamar Aferrado de San Francisco. Venga el aplauso, señoras y señores, aquí está el muchacho. Que haya suerte, Aferrado. Así es que nos vamos en el número 6, se llama Rabioso y viene Corita de Cuautla. Venga el aplauso, señoras y señores, aquí está el muchacho. Fue largo el camino, pero llegó desde temprano. Viene por unas cuantas monedas, termina su monta y ya se va. Nos vamos en el 7, se llama Fugitivo. Viene Pinolillo de San Luis Zacatlán a enfrentar a este toro. Viene a atraparle el peligro, ¿dónde está? Aquí viene, regáleme el aplauso, señoras y señores. Que se escuche fuerte y bonito, aquí viene el Pinolillo. Que haya suerte, así es que nos vamos con el número 8, se llama Payaso. Un paso al frente, Sapo de San Francisco. Venga nuevamente el aplauso, señoras y señores. Que se escuche fuerte y bonito. Cerramos con el Mono de Alambre, se llama su jinete Pinolillo de San Luis Zacatlán. Le regalamos nuevamente el aplauso a este jinete, señoras y señores. Que se escuche allá el aplauso, repite monta este muchacho. Pues bueno, mi gente bonita de Caguatache Guerrero, el motivo por el cual estamos reunidos en esta bonita plaza portátil para disfrutar de este jaripeo es ni más ni menos que para agradecer la fiesta del cuarto viernes de Cuaresma en honor a Jesús de Nazaret. Nos quitamos el sombrero, nos quitamos la gorra y le regalamos un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Venga fuerte y bonito que se escuche. Eso. Estamos de fiesta y de veras qué bonito cuando la gente une sus palmas al unísono. Nos vamos, señoras y señores, con el momento más bonito del jaripeo ranchero. Yo siempre lo he dicho, que este es el momento más hermoso en el cual nos vamos a poner a platicar con Dios nuestro Señor. Los que su cabecita los adorne una gorra, los que su cabecita los adorne un sombrero y gustan acompañarnos con la oración dedicada a estos muchachos que arriesgan su vida para regalarles el espectáculo a todos y cada uno de ustedes y gustan acompañarnos con la oración del jinete, decimos de la siguiente manera: Señor Dios, mi querido Dios, ya estoy de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita, la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jinete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación, dame tu mano. Enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, a Caguatache Guerrero solo vine por unas cuantas monedas. Termino mi monta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy por siempre mi camino y mi humilde corazón. Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta, puede ser que te visite hoy. Humildemente tus hijos, los jinetes, los ganaderos y toda gente que se dio cita en esta tierra bendita de Dios. Así sea, pues, Señor. Amén. 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 Venga el aplauso. Venga el toro. Así arrancamos el jaripeo ranchero en honor a Jesús de Nazaret, sí señor. Estamos de
fiesta. Sí, señor. Barrio del Centro, muchachos. Barrio del Centro. Sí, señor. Estamos en el Barrio del Centro, Coatzacoalco, Guerrero. Está de fiesta Jesús de Nazaret, cuarto viernes de Cuaresma. Nos vamos a la jugada. Ya va a abrir la puerta. Aquí viene, señoras y señores. Fue para el cielo, niño enamorado. No le pierda la mirada al cajón de las cuatro paredes, porque se va a abrir la puerta y va a salir un toro convertido en diablo, señor. ¡Listo, listo! Echarle la mano a este muchacho, porque es de reconocer cuando un toro repara, cuando un jinete le pelea. Aquí está el perro de Atlamajá, se cayó como los grandes. Así le aplaude Caguatache Guerrero a jinete y ganadero. Sí, señor. Caguatache Guerrero, sí señor, Barrio del Centro para ser exactos. Están aventando la casa por la ventana, están organizando un jaripeo de 5 estrellas y de veras que se está poniendo buena la cosa, buenos toros, buenos jinetes, buen espectáculo de 5 estrellas y ni más ni menos que ya la cámara profesional de filmaciones Jocelyn captando todo lo que acontece. Así es que mandamos el saludo para los paisanos que radican allá en la Unión Americana a través de la cámara profesional de filmaciones Jocelyn. Le ponemos música, alcanza muchachos para otro tema o ya nos vamos a la jugada, alcanza. Alcanza otro tema, muchachos. Le ponemos música a toda la gente que ya anda diciendo salud con cerveza en mano. Le ponemos música que tenemos por acá, que nos acaban de hacer llegar por allá las autoridades correspondientes. Dice por este lado en el escrito Caguatache, municipio de Xalpatlagua, Guerrero, la cooperación de los jóvenes que se encuentran en los Estados Unidos de América para la fiesta religiosa del cuarto viernes de Cuaresma en honor a nuestro Padre Jesús de Nazaret, que se festeja el día 19 de marzo del 2020. Aquí está la lista. Dice Celso Camilo Candia cooperó con $150. Agustín Camilo Candia con $150. Eloy Galvez Gregorio con $110. Rutilio Galvez Gregorio con $100. Aureliano Galvez Gregorio con otros 100. Vicente Galvez Gregorio con 100. Hermelindo Juárez León con otros $100. Adán Escamilla Villano con $100. Ramón Bolaños Escamilla con $100. Agustín Santiago Escamilla con otros 100. Misael Camilo Escamilla con $100. Hermenegildo Camilo Escamilla con 100. Angelina Camilo Escamilla con otros $100. Magdaleno Candia Victoriano con $100. José Luis Candia Galvez con 100. Saúl Candia Galvez con $100. Amador Candia Galvez con 100. Ubaldo Candia Villano con 100. Faustino Candia Villano con otros 100. Raúl Candia Villano con $100. Adán Candia de los Santos con 100. Nazario Tapia Candia con 70. Y Felicito Candia Juárez con $40. $2,320 se juntaron para el castillo que se va a estar quemando más al ratito, cayendo la noche. Venga pues el aplauso para todos los muchachos que se encuentran allá en la Unión Americana y que no olvidan la tierra que los vio nacer, la tierra donde perdieron el ombligo. Venga fuerte el aplauso para Caguatache Guerrero.
Caguatanche Centro, sí señor, está de fiesta. Ahí está la lista de los muchachos que pusieron su granito de arena para allá, para el castillo, para que se queme más al rato y por supuesto para engrandecer la fiesta en honor a Jesús de Nazaret. ¿Está listo el toro, muchachos? Que le tocó, es la suerte. ¡Niños! ¡Niños! ¡Arrímense que ya están las pelotas allá! Totalmente gratis a cargo de todos los amigos organizadores. Ahí están las pelotas, están volando. Alcen la mano el que tenga la suerte por allá. Y se va a dar una pelotita. Arriba, arriba, ya, ya, ya. Ya, ya, más, más, más lejos, más lejos. Ahí arriba, allá arriba, cojín. Siguen las pelotas cayendo, muchachos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya se acabaron? San Francisco se llama Carita de Ángel, Rancho el Guerrerense Ernesto Guerrero. Está en el aire, le vamos avanzando, muchachos. Porque aquí el más chicuelo, más carriel, y hasta diestra y siniestra, aquí lo está cazando puerta. ¡Acérrese, saco! Le ponemos cuidado con el sapo, lo alcanzó a golpear, lo alcanzó por allá, a ponerle unos fuertes golpes a este muchacho, hay que ponerle cuidado, muchacho. El comité organizador de este bonito evento aquí en Caguatanche, en Caguatanche Centro. Están volando las pelotas. Ya regresó. Un aplauso, pues, señoras y señores, para el comité organizador. Que se escuche fuerte y bonito. Ándale. Constitucional de Caguatanche Guerrero y el ciudadano Cipriano Camilo Candia, venga el aplauso. También para Maestro Campos Sánchez, para Filemón Plata Aguilar, para Abelino Escamilla de Jesús, para Alonso Escamilla de Jesús, para Andrés Camilo Peralta, para Aurelio Camilo Marcelo, para Amador Camilo Candia, Raúl Hernández Galvez, Raúl Villano Flores, Marcelino Victoriano de Jesús, Diego Candia Hernández, Efraín Hernández Galvez, Eligio Hernández Galvez, Laura Escamilla de Jesús, Francisca Victoriano Saavedra, Ubaldo Villano y Soferino Camilo Sánchez. Venga el aplauso para todos ellos, que se escuche. ¡Fuerte bonito Caguatanche Centro! Estamos de fiesta. El muchacho está midiendo tiempo y distancia. Está midiendo tiempo y distancia. Aquí viene la jugada. ¡Fuerza! Vamos con estos lazos, muchachos.
Aquí va a tocar Tierra Firme, va a tocar Tierra Bendita. Se llama Ferrado, venga el aplauso. Apláudale bonito, sí señor. A Ferrado de San Francisco. Esto fuera posible. Por allá a todos ellos les mandamos un cordial saludo y muchísimas gracias por ese castillo en honor a Jesús de Nazaret. Por allá al paisano Celso Camilo Candia, Agustín Camilo Candia, Eloy Galvez Gregorio, Rutilio Galvez Gregorio, Aureliano Galvez Gregorio, Vicente Galvez Gregorio, Hermelindo Juárez León, Adán Escamilla Villano, Ramón Bolaños Escamilla, Agustín Santiago Escamilla, Misael Camilo Escamilla, Hermenegildo Camilo Escamilla, Angelina Camilo Escamilla, Magdaleno Candia Victoriano, José Luis Candia Galvez, Saúl Candia Galvez, Amador Candia Galvez, Ubaldo Candia Villano, Faustino Candia Villano, Raúl Candia Villano y Adán Candia de los Santos, Nazario Tapia Candia y Felicito Candia Juárez. Por allá va a estar llegando la película, el video de filmaciones Jocelyn hasta la Unión Americana. Por allá los paisanos van a ser testigo a través de la cámara profesional para que se den cuenta del castillo que ellos hicieron posible para Jesús de Nazaret. Le regalamos pues el aplauso, señoras y señores, a los paisanos que radican allá en la Unión Americana. ¡Venga el aplauso, Caguatache Centro! Sí, señor. Ponemos música ya, ingeniero de audio. Poniendo a modo, muchachos, se lo vamos acomodando. Aquí viene niño enamorado. ¡Puerta! Integrado por Palemón, Erata Aguilar, Raúl Hernández Gálvez, Andrés Camilo Peralta, Alonso Escamilla de Jesús, Abelino Escamilla de Jesús. Aquí estamos 4, 5, y faltó Raúl. Pero ella quiere agregarse para premiar a los montadores. ¿Dónde están? Quiero los 9 acá. No te preocupes. Le vamos a dar para su refresquito una cenita. ¿Dónde están los 9? Ahí están, se están amarrando, están otros. Bueno, a ver, ¿dónde están los 9? Vamos a. Ella le va a premiar. Está bien. A ver, va a empezar ahí a entregarle 1. Gracias. 2 al 3 4 Dale pues felicidades, muchachos. 5 ¡Faltan los otros! Está madreado. Son 9. Está madreado uno. Ah, sí. Voy.
Ahí viene. Sí, que somos cinco, no, que somos nueve, porque no vamos a lograr el doctor. Pues. Su presencia. Sí. O sea, no entiende, vamos a montar el doctor, pero por ejemplo yo voy a montar el doctor, pues. Yo monto este, el otro. Monto este que es el 7 y monto el 9. ¿Es todo, no? De 3. No. Este es por... correcto. Órale, pues. Gracias. Así es, eso fue la participación de Marcelino Carlos Perón en este gran evento. Esperamos que Dios nos bendiga a todos. Gracias, muchachos. Aplausos. Claro que sí. Gracias, maestra. Marcelina Cano, te escucho fuerte y bonito por allá, premiando la valentía de los amigos jinetes. Por allá, los muchachos ya tienen un extra por allá en el bolsillo. Viene, aquí viene este jinete Pinolillo de San Luis. Despuésito se viene el payaso para Ferrado de San Francisco. Cerramos con el mono de alambre. Abriendo el compás de regla, ya no hay para dónde darle aquí. Avanza, se llama fugitivo. Se llama Pinolillo. Vamos a ver, señoras y señores, suelte la que ya camina. Y no le caiga fuerza. Agárrese, Pinolillo. Señoras y señores,
despedimos de Dios, sino hasta la próxima. Nos estamos viendo en otro jaripeo ranchero más. Nos vamos arrimando sapo. Y la misteriosa amiga. Vamos a ver cómo se las gasta, señoras y señores. Aquí viene el muchacho. Centro, nos estamos viendo en el próximo jaripeo. Que Dios me los bendiga hasta sus hogares y que de nosotros nunca se olviden. Mandamos el saludo a los paisanos que radican allá en la Unión Americana, a todos esos paisanos que no olvidaron su tierra, no olvidaron su fiesta del cuarto viernes de Cuaresma aquí en Caguatache Centro, en honor a Jesús de Nazaret. Un saludo a todos los paisanos que radican allá en la Unión Americana. Hasta allá va a llegar la película de filmación de Jocelyn. Muchísimas gracias, Caguatache Guerrero. Nos vemos en el próximo canal.